Nos encontramos en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que gracias al apoyo de nuestra decana, la magíster Ana María Díaz Soriano, se ha extendido una invitación a los profesores, un peruano, el doctor Eduardo Castrillón Watanabe, residente en la ciudad de Aarhus, en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y la doctora Yoli González, de Venezuela, que reside en la Universidad de Búfalo. Ambos son miembros del consorcio RDC-TMD. En esta oportunidad van a acercarse estos dos maestros, dos gold estándar del DC-TMD, a nuestra facultad. Del 22 al 24 de mayo de este año, nuestra facultad será una sede mundial en torno a la aplicación del índice DC-TMD. Extendemos la invitación a los colegas para esta gran fiesta del complejo cráneo-mandibular, de tal manera que después de la experiencia van a quedar autorizados para realizar el diagnóstico clínico empleando el índice DC-TMD del 22 al 24 de mayo. Estamos con parte de la comisión organizadora y ellos van a dar su testimonio y la invitación extensiva a cada uno de los interesados. De hecho, ya se está inscribiendo desde Argentina, desde Chile, desde el centro del Perú, del norte del Perú, desde el sur. Es decir, hay una expectativa. Solamente faltas tú. Yo soy Juan José Paz Fernández, docente del área de rehabilitación acá en San Marcos, y hago extensiva la invitación también del doctor Jesús Paredes a la participación a este seminario, taller, que es muy importante, más que todo en el área, por la unificación de los criterios de lo que es el diagnóstico de los trastornos temporomandibulares, ¿no? Y invito a todos los colegas del área y de la especialidad a participar de este evento. Los trastornos temporomandibulares a veces no son considerados por el clínico general. En algunas ocasiones esto conlleva a riesgo de realizar tratamientos oclusales, prótesis, rehabilitaciones, sin llegar a un diagnóstico preciso. Sin embargo, y felizmente, tenemos esta gran oportunidad para que los colegas en general, sobre todo creo que los de práctica general, puedan capacitarse para el diagnóstico de estos problemas de la articulación temporomandibular. Y de esa manera, mejorar nuestra atención clínica con los pacientes que pudieran estar sufriendo de trastornos temporomandibulares. Para mí es muy importante conocer cuáles son los criterios para una buena rehabilitación, en este caso dentro del DC-TMD. Es muy importante conocer cuáles son los criterios para poder rehabilitar adecuadamente un paciente, y es por eso que nos estamos esforzando mucho en este proyecto y los invitamos a participar desde luego. Buenas tardes, recalco la importancia de esta capacitación, porque aquí en esta clínica de formación docente tenemos afluencia de pacientes y muchas veces no sabemos cómo diagnosticarlos correctamente. Colegas, es importante establecer un diagnóstico diferencial adecuado para poder orientar el tratamiento a cada uno de nuestros pacientes. Mi nombre es Karina Sánchez, soy especialista de periodoncia. Más que todo para recordar también que la odontología viene a ser un engranaje de todas las disciplinas odontológicas. Y si bien es cierto, cuando viene un paciente a nosotros, a veces viene por un tratamiento específico, pero nosotros descubrimos que tiene muchas más necesidades. Entonces la pregunta siempre del odontólogo es, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo atendemos a este paciente? Bueno, hay que recordar entonces que el trastorno temporomandibular puede generar y condicionar a la aparición de diversas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de periodoncia, lo que ocurre es que una generación excesiva de fuerzas ante la masticación puede generar inestabilidad de los ligamentos periodontales y por ende pérdida de inserción clínica. Entonces, es importante unificar criterios mediante este curso para poder comunicarnos entre las demás disciplinas. Hola, soy la asistente dentista Yolina Oliva, soy odontóloga general y también atendemos a pacientes niños. Recordemos que la TM empieza
empieza a desarrollarse desde la etapa de la lactancia y por mucho tiempo más hasta la etapa adulta. Entonces es muy importante recalcar este tema del ATM. Invitamos a todos los colegas, tanto del interior del país como de Lima Provincia, a que nos vengan a visitar aquí en la Universidad San Marcos desde este 22 al 24. El diagnóstico oportuno de un trastorno temporomandibular es muy importante para tratamientos definitivos previos que se busca realizar, por ejemplo, para rehabilitación oral o para ortodoncia. Por ese motivo, un diagnóstico adecuado de disfunción temporomandibular nos va a orientar correctamente nuestro tratamiento. Por tal motivo, están todos cordialmente invitados a asistir a este gran evento. Estoy refiriéndome al doctor Sergio Alvarado. Él es un profesor apasionado desde el pregrado, desde el posgrado, y lo invitamos a que exprese sus palabras, porque él conoce, por ejemplo, al doctor Eduardo Santillón, etc. Por favor, quisiéramos escuchar sus palabras. Realmente el estudio de la disfunción craneomandibular o de los trastornos temporomandibulares es un área muy poco conocida y difundida en el tratamiento en pre y en posgrado. Existen universidades a nivel mundial que nos han llevado a la delantera siendo ya especialidades de esta materia, y en nuestro medio nosotros tratamos a lo posible de difundir todo lo posible para llegar a un correcto diagnóstico, basándose en el conocimiento de la patología para que se pueda llegar a un correcto diagnóstico. Trabajamos a distintos niveles, llevándolo desde la etapa de pregrado, introduciendo a los estudiantes para que en posgrado puedan profundizar su conocimiento. Este evento que se va a realizar en nuestra universidad es un hito histórico en el sentido de que vamos a través de personas que a nivel mundial están llevando el liderazgo en el diagnóstico de los desórdenes craneomandibulares, poder obtener la información directa de cómo desarrollar este tipo de herramientas que nos van a poder ayudar para poder sencillamente tener acceso a esta información.